Con el gusto de saludarles, pues todo parece indicar de que, aunque no es el mismo operativo Enjambre, pero ahora sí se está viendo de que están pues metiéndole duro al trabajo las autoridades de encargadas de la seguridad en Oaxaca, pues después de que se dio pues todo ese pequeño espacio que a veces en cualquier entidad se da de crímenes muy seguidos, de personajes que son ejecutados. En fin, las ejecuciones, los asaltos se estaban empezando a permear mucho y sobre todo en la capital del estado de Oaxaca. Y bueno, como siempre, en lo que es la zona del Istmo de Tehuantepec, en la costa, en la cuenca, y han venido realizando detenciones importantes. Se lo comento porque me llega la siguiente información que dice que durante un megaoperativo de seguridad que fue desplegado en diferentes puntos del Istmo de Tehuantepec, algo así similar a lo que se hizo ahí en el Estado de México, pues bueno, se logró la detención de El Ruso. Este sujeto, pues bueno, ya pues tenía un buen ratito de actividades, no solamente en la zona del Istmo, pero bueno, es uno de los objetivos que era considerado prioritario allá en la región y según las investigaciones ministeriales, pues lo vinculan con actividades delictivas. Qué raro, ¿no? Actividades delictivas. En cuestiones de secuestro, homicidio, tráfico de personas, o sea, de los migrantes y muchas actividades ilícitas. Así es de que, pues bueno, en un operativo que realizaron allá en la zona del Istmo, en lo que es la Fiscalía del Estado de Oaxaca y a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, pues realizaron su trabajo de inteligencia y aplicando técnicas, como yo les decía, de inteligencia criminal. Pues se tuvieron allí los índices fehacientes sobre el paradero del ruso, ¿no? Así es de que, pues bueno, con esta información ya tuvieron allá, como vienen trabajando afortunadamente, pues bueno, sumaron actividades y más de 300 elementos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pues bueno, se fueron a Juchitán y lograron la detención de El Ruso. Así es de que lo trasladaron de inmediato ante la gente del Ministerio Público y pues bueno, la detención del Ruso, como lo dice el comunicado, es parte de los resultados del operativo implementado en diferentes puntos del Istmo de Tehuantepec, coordinado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en estrecha colaboración con la Sedena, con la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana de Oaxaca, y pues bueno, están trabajándole duro. Así es de que un operativo similar como el de Enjambre está realizando nuestro estimado secretario de Seguridad Pública Federal, Omar Harfuch, pues bueno, empieza también a permearse aquí en Oaxaca. Ojalá que así siga. Hacía mucha falta, y recordando de que pues tiene como unos 3 meses o 4 meses en que su servidor se tomó el atrevimiento en una de las conferencias del Gabinete de Seguridad de comentarle allí al secretario de Seguridad Pública, al secretario de Gobierno, que les di nombres, datos y lugares en donde pues se meneaban 35 organizaciones delictivas en valles centrales de Oaxaca. Así es de que ahí van cayendo, así es de que ojalá que así sigan. Esperemos que todo vaya caminando en estos operativos ya tan importantes como el operativo Enjambre y bueno, últimamente de lo que se está dando en Oaxaca.